Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos anima. Y hoy especialmente celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Ayahuerecoa lleva peñan de Yarañe a través de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, 5b al 14. Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo les ensalce. Descarguen en Él todo el agobio que tienen, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Y así continúa entonces esta carta de Pedro. Y importante, ábrela y añádela. Lleva. Primero, lo que nos dice Pedro es tengan sentimientos de humildad unos con otros. Pero Viña de Moñé, pues no, ahora estamos en tiempo de Pascua. Pascua quiere decir el paso, entonces todo lo que es soberbia, todo lo que es alejamiento del hermano, todo lo que es alejamiento de Dios, todo lo que es alejamiento de nosotros mismos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y nos encerramos en nuestro caparazón, queridos amigos. Es importante la ñajendumía, ya ella misma, esos sentimientos de humildad, reconocer más bañante, humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Segundo elemento, penemandúa, que Dios resiste a los soberbios. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Se supe algo y se gina, she ambo que tamá peñante yara, haciendo y cuase y ve y machubim baebe. Sin embargo, aquí Pedro nos está diciendo, resistan a esta tentación, porque nosotros no somos dioses. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Qué linda que es esta carta. A ver, yo continúo, esta bella recogina lleva. Solamente estoy subrayando algunos elementos, pero que nos ayudan, queridos hermanos, a que nosotros seamos verdaderamente cristianos, agradecidos, empeñados y con este gran deseo de construir el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.